This off. I chose usted esto anteriormente, hace clic en el icono del globo. Yes, sí, sí lo he hecho antes, escogí el inglés y recomendamos no elegir la opción de silenciar el audio original. Bien, ¿estamos listos? Yes, I'm just sí. Meeting myself here. Okay. Estoy tratando de renombrarme. And Alex, do you want to introduce... Alex, ¿quieres presentarte? I'm Alex. Yo soy Alex Dami, soy una interna con la División de Planeación y Evaluación del Departamento de Salud y mi internado es por medio del programa de trabajo social de UC Berkeley. Gracias por su trabajo, está trabajando usted bien duro. Gracias, Alex. Y no nos presentamos nosotras. Creo que Elaine nos ha conocido y Sab nos está conociendo ahorita, pero somos las cofacilitadoras para las inversiones de CORE y las dos tenemos el mismo nombre, Nicole. A veces crea confusiones, pero a veces es más fácil porque nos dicen las Nicoles en plural. Respondemos de las dos formas. Yo soy Nicole Essen y yo soy Nicole Young. Y Estela Larman está en el canal de español, es la persona que hace las interpretaciones en vivo y ella también traduce todo nuestro material, las diapositivas, el material al español. Así que, qué bueno. Entonces, esta es una oportunidad para hacer preguntas generales sobre el nivel al que usted piensa solicitar, nivel pequeño. Sab dijo que no tiene preguntas específicas y usted, Elaine, dijo que tuvo algunas ideas que le ocurrieron durante el taller del modelo de lógica y trabaja con su mesa directiva para tratar de crear algunas ideas. Tenemos un pequeño comité. Tenemos 6 personas en nuestra mesa directiva. Entonces tenemos un comité de subvenciones que va a trabajar junto con nosotros en esto. Yo creo que cada uno de nosotros estamos tratando de reunirnos. Lo han conocido a Serge, él es nuestro director ejecutivo y algunas otras personas van a estar en otras llamadas para que podamos tener una idea y mover, adelantar juntos. Serge ha sido una presencia muy estable en nuestras pláticas de CORE. Yo sé que Serge y Ken se inscribieron para las sesiones individuales. Tenemos un gran equipo. Estamos muy animados de traer eso a nuestra comunidad. Entonces, Elaine y Sab, ¿han tenido ustedes la oportunidad de repasar la solicitud misma? No, no todavía. Ok. A lo mejor sería útil repasarla. Sí, sería fantástico. Bueno, sí, probablemente es un buen uso del tiempo. Bien, entonces déjeme presentar la solicitud. Voy a compartir mi pantalla, si está bien con todos, y voy a presentar la versión en Word que yo tengo y también pueden considerarlo. Elaine, usted estuvo en la conferencia de solicitantes, creo, y Sab no pudo atender. La solicitud en sí se tiene que hacer por un portal, por internet, y eso tendrá algunos procedimientos asociados con él, como contar el número de letras y los espacios. Van a haber menús para elegir y algunos aspectos como tener que terminar una porción antes de seguir adelante. Y si no lo ha hecho ya, tiene que crear la inscripción.
Eso no lo vamos a hacer ahorita, pero sepa que cuando usted presenta su solicitud, así es como se hace. Pero por ahorita nomás quería repasar algo del contenido y a ver si eso le provoca algunas preguntas y animarle a pasar tiempo con la solicitud. Entonces, el sitio web de HCD, del Departamento de Salud, y creo, o de Servicios Humanos, mejor, con un enlace a la solicitud en Word. Si usted no ha escrito subvenciones o aún si lo ha hecho mucho, a veces es útil tener como esta versión en Word. Así no está teniendo que ir de un lado al otro. Yo personalmente prefiero trabajar en algo donde yo puedo trabajar con él. Elaine, usted mencionó que lo está, está trabajando con un grupo, entonces todo depende de usted. Es simplemente una preferencia personal. Si, ¿cómo quiere usted recolectar la información y compartirla con otra gente? Al final lo va a tener que poner en el portal por internet, a menos de que usted pida hacerlo de otra manera. Pero para la lluvia de ideas y a ver qué es lo que hay que poner dónde, creo que vale la pena considerar trabajar con esta versión en Word. Y la voy a compartir ahorita. Entonces, ¿la pueden ver? Sí, sí. ¿Sab, la puede ver? Bien, ok, perfecto. Entonces, esta es texto que se ha sacado del portal por internet, pero aún en el documento de Word, ustedes pueden ver que hay menús que se pueden deslizar y ahí le muestra, hay una flechita pequeñita. Esta primera parte es simplemente pidiendo la información sobre su organización y es bastante básico. A lo mejor después de que haya completado la propuesta, a lo mejor va a querer cambiar su descripción de tres frases. No todo tiene que hacerse en secuencia. Le va a pedir una categoría de servicio y hay muchas de ellas. Le va a pedir si usted es una sola agencia o si usted es la primaria para un grupo de agencias. Y hay mucho más detalle sobre esto en la grabación de la conferencia de los solicitantes. Pero en cuanto al tipo de preguntas para que puedan tener entre sí en su grupo que está considerando para lo cual ustedes quieren solicitar fondos, ahí pensando de las condiciones de CORE y cuál es la principal con que trata su grupo. Esta es la lista. Entonces están agrupados por los impactos para cada condición de CORE de salud y bienestar, como la vida, la educación de por vida tiene 5, por ejemplo. Si usted más quiere más información sobre las condiciones de CORE y esas áreas de impacto, hay varias opciones. Hay el taller que hicimos recientemente sobre las condiciones de CORE por medio de una plática con un café. Hay información sobre DataShare en la plataforma de DataShare que quizá conozcan. Déjeme hacerle una pregunta. Si lo que vamos a hacer, si varias de las, usted solo puede elegir una condición de CORE, desafortunadamente es la que su solicitud principalmente trata, pero puede describir cómo se vincula a las otras áreas. Y así es parte del problema con este tipo de solicitudes virtuales. Idealmente muchos estarán conectados con otros y eso se va a demostrar, ¿sí? Y después va a describir la necesidad
o a veces es la declaración de problema o la declaración de necesidad. ¿Qué es lo que están tratando de abordar? ¿Hay algunas fortalezas comunitarias? ¿Quién está experimentando estas? Algunos de ustedes ya empezaron a describir eso cuando se presentaron. ¿Y qué nos puede contar sobre, o contarle a HCD sobre la extensión de las inequidades y las características de esas necesidades? Y esto es algo para pensar aquí, es que si hay datos que ustedes tienen que están en la forma de estadísticas o algo más formal, bien, y si hay cosas que son más bien historias o citas de personas, bien, eso puede ayudar a iluminar las cosas. Y si son datos que todavía no existen o no existen en una forma útil, también puede notar eso. ¿Usando citas de los miembros es útil? Sí, yo creo que sí. Piense, alguien va a repasar esto, ¿verdad? Que a lo mejor no sepa mucho sobre su programa. Entonces, las cosas que le da vida, que les ayuda a entender lo que están haciendo y por qué creen ustedes que es eficaces, pertenece aquí. Bien. Y sobre todo, las palabras de otra persona que utiliza nuestro producto o programa, eso es muy beneficioso. Sí. Las dimensiones de la equidad están listadas aquí en este menú. Puede que ustedes tengan otros. Y si hay una oportunidad para poner otro donde lo puede describir. Y después de describir el problema o la necesidad que está abordando, después pueden hablar sobre lo que están haciendo sobre esto. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué es lo que ustedes consideran como los servicios y por qué van a funcionar? ¿A quién va a recibir los servicios? Y luego va a hablar sobre parte de sus elecciones. ¿Por qué es que usted está seleccionando hacer lo que están haciendo en la manera en que lo están haciendo? ¿Es la razón por su enfoque? Y hay herramientas que pueden ser útiles aquí. Si ustedes gustaría explorar un poquito más sobre describir estrategias y los vínculos a los resultados, tenemos un taller sobre algunas de esas herramientas de CORE. También están disponibles en la plataforma de DataShare. Y después, explicando a los revisadores qué es lo que están haciendo y por qué va a funcionar y lo que ustedes esperan lograr. Entonces, estas son las declaraciones sobre eso. ¿Y por qué usted cree que sus servicios son o serán eficaces? ¿Y qué es lo que les indica eso? Entonces, posiblemente tengan usted ya un historial de su experiencia anterior. Puedan tener un modelo de otro lugar que van a aplicar aquí. O pueden tener alguna implementación de un enfoque, un taller o un currículo que ha sido evaluado en otra parte y hay razones por pensar que va a ser igual aquí o lo va a adaptar para que funcione aquí. Y luego hay algunas preguntas sobre a quién va usted a prestar servicio y cómo eso pudiera cambiar con el tiempo o no. A lo mejor están pensando servir el mismo número de personas durante este periodo de 3 años. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuál es su raza, etnicidad, género, idioma principal? ¿En qué área del condado están? Por ejemplo, sabe, usted mencionó que una de sus metas es expandir a diferentes partes del condado. Entonces, quizá usted tenga cierta parte en que quiere enfocarse. Todos estos tienen una categoría de otro.
Si tienen otra manera de verlo, entonces usen eso. Y hay algunas preguntas sobre las guías de pobreza federales y las personas a quien usted presta servicio y cómo caben ellos en estas categorías. Y todo eso está listado aquí, así que usted puede ver eso. Y después les va a contar a los revisadores qué es lo que usted va a ofrecer, qué puede contar en cuanto a su personal, su infraestructura, su experiencia. Y también una pregunta sobre cómo usted puede definir y adelantar la equidad en su comunidad. Y eso va a ser diferente para cada quien. Y después, finalmente, preguntas de presupuesto. Y hay formularios específicos de presupuesto que usted puede bajar. Son diferentes si es una sola agencia solicitando o parte de una colaborativa. Esas son las partes principales que ustedes tendrán que desarrollar para poder presentar su propuesta. Alex, Nicole, ¿me faltó algo ahí? Fue muy útil ver la solicitud. We don't let me touch things on the computer. A mí no me permiten tocar las cosas en la computadora. Full disclosure. Dice, quiero revelar esto. Alguien más toca las computadoras. Elaine, eso es muy bueno saberlo desde un principio. Entonces, sobre todo un esfuerzo en grupo, hay muchas diferentes maneras de contribuir a esto. Sí. Cuando nosotros estamos haciendo nuestras propias propuestas, muchas veces dividimos las cosas y a veces las gentes pueden trabajar sin problema en grupo, pero si usted ya lo sabe en cuanto a sí mismo y sus colegas lo saben, pues qué bueno. Entonces tienen diferentes maneras de hacerlo. Sí, porque yo he eliminado cosas muy importantes sin querer y entonces, eso es parte de este proceso, es saber quién tiene diferentes fortalezas y quién hace qué y cómo comparten información entre ustedes y cómo llevan constancia de... Recién recibimos nuestra calificación de organización sin fines de lucro en el año 2020. Somos nuevitos. Entonces, hay mucho que aprender, pero qué bueno, así empiezan desde un principio. Y lo estamos haciendo con tanto amor. Realmente es increíble. Muy buen equipo. Entonces, me supongo que eso le produjo algunas preguntas, pero si tienen algunas preguntas ahorita que se produjeron por este proceso. Las preguntas sobre el contenido, esos deberían de ir a Alex y sus colegas en el Departamento de Servicios Humanos. Pero si usted tiene preguntas sobre los conceptos o las herramientas, entonces las Nicoles son a quien se dirige usted. Estamos tratando de ser de ayuda, pero no meternos en los detalles de cada solicitud individualmente, porque queremos ser justos, que todo mundo reciba la misma información. Y me encanta que sea tan transparente y así de esa forma nada se rechaza o no hay inquietudes de que hubo algún favoritismo o algo así. Gracias. Sí, sí. Están haciendo un muy, muy buen trabajo y realmente estoy muy bien impresionada. Y también están siendo justas a la comunidad. Yo he escrito una subvención o una solicitud en becas. Estoy quitando las telarañas. Siempre es una nueva experiencia y Nicole y yo
Hemos escrito unas subvenciones muy grandes durante el verano y fue, déjeme decir, que comprendemos, les compadecemos a todos. No importa cuántas veces lo ha hecho o qué tipo de subvenciones ha solicitado, siempre es trabajo muy duro, muy detallado. Nosotros somos parte de una red. Entonces, el primer café tuvimos que solicitar a la red para hacer un café. Entonces, ese fue todo un proceso también. Ah, qué bueno, porque eso le puede dar alguna buena terminología. Sí, nos empezó a impulsar a pensar. Déjeme hacer mi propuesta. Bueno, primeramente por los comentarios sobre la transparencia, porque es una gran meta nuestra y de HSG. Y esperamos que pase lo que pase como resultado del proceso, si recibe fondos o no, que usted sienta que fue justo y que tuvo una chance justa. Porque obviamente no se puede subvencionar a todos. Algunas gentes que escribieron propuestas excelentes no van a recibir fondos esta vez. Entonces, eso me lleva a mi siguiente punto de la experiencia propia. Las becas que escribí o las subvenciones que escribimos durante el verano no fueron subvencionadas, pero ese trabajo no fue en vano. Pero tuvimos ideas que surgieron, también escritos que podemos utilizar en otras formas. Y otras propuestas en el futuro. Entonces, nunca es completamente en vano, aun cuando es desilusionante, porque van a tener los resultados y esperamos que se pueda utilizar en otra forma. Sí, en otra propuesta o algo que su mesa directiva quiere que identifiquen. O si necesitan más personal, sí, de conexión, como con SAF, sí. ¿Hay algo más que podemos, sobre lo cual podemos hablar esta mañana? Elaine, veo que y Ken y Serge van a asistir la siguiente sesión de horas de oficina y su nombre está ahí. ¿Piensa usted asistir con ellos? Sí, yo voy a guardar silencio y nomás voy a escuchar. Qué bueno que van a asistir como equipo, porque Ken y Serge han participado en algunas de las otras sesiones también. Ahí y juntos pueden pensar juntos. Y a lo mejor se suponía que solo tenía que asistir a ese. Sí, está muy bien. Elaine, tengo curiosidad, dado que estuvo en el taller ayer sobre la teoría del cambio, el modelo de lógica, a medida que Nicole estaba repasando las preguntas, usted ve. Sí, ustedes están haciendo un trabajo excelente con ayudar a la gente, aún cómo expresarlo, porque ustedes saben cuando están escribiendo una subvención hay que escribir la propuesta hacia referente a lo que dice esa subvención. Entonces nosotros como una comunidad queremos. Los valores de CORE son súper importantes para una comunidad saludable y para poder servir a las personas que no reciben servicio. Y es de eso que tratamos nosotros. Y es un muy buen enlace para nosotros poder pensar de esta forma para expresar lo que hacemos naturalmente y expresarlo. Y es realmente una coincidencia maravillosa. Es algo muy bello.
y ustedes realmente es articulando los modelos muy bien. Y eso sí concuerda exactamente con lo que nosotros tenemos que producir para articular lo que estamos haciendo. Sí, se alinean perfectamente. Y esa parte sobre los dos diferentes modelos y cómo concuerdan, y uno puede saber si uno no es, si no están bien vinculados, porque si no hay conflicto entre ellos. Si es algo que va a funcionar, usted se puede dar cuenta porque concuerdan uno con el otro. Y si no, entonces están en oposición y no va a funcionar. ¿Tiene sentido? Sí. Y a veces es simplemente del nivel de detalle. Como una teoría del cambio puede ser más amplia que las actividades en su modelo de lógico y hay que enfocarlo. Exactamente. O no suficientemente amplios. A lo mejor es demasiado estrecho. Entonces tenemos que expandirlo o lo que sea. Sí. Es excelente como una persona que piensa por medio de la experiencia, me ayuda a dar vida a las cosas. Uno de los participantes habló de eso, que de pasar de la vista más general a la más pequeña, eso fue algo muy importante para esa persona porque eso realmente tuvo mucho significado para ella. Sí, fue algo muy bello ver. Asaf, ¿esto le produce para usted algunas preguntas específicas a medida que está viendo lo que contiene la solicitud pequeña? No, realmente. Yo creo que mucho de lo que estuvo en esta presentación me ayudó a aclarar mucho. Me da más información con qué trabajar a medida que repase la solicitud en más detalle yo mismo, y definitivamente voy a pasar a tiempo en el canal de YouTube. Perfecto. Sí, excelente. Y también está muy bienvenido a inscribirse para futuras horas de oficina. Es por esa razón que citamos tantas de estas, porque es por eso las estructuramos así. Las futuras serán más general. Una vez que inicia su aplicación, su solicitud, va a tener otra pregunta. Hay muchas oportunidades para a entrar a una llamada. Y eso puede ser útil si hay otras personas que están preguntando. Esperamos que sea un proceso de aprendizaje entre colegas. Y los dos de ustedes saben de la ayuda individual. Ustedes lo mencionaron. Y yo voy a dejar ese tiempo para Ken y Serge, porque ellos son nuestros líderes de nuestro comité. Yo nomás soy su apoyo y colaboramos, pero ellos, yo realmente es cuestión de ellos. Y como dijo Nicole, ellos se inscribieron para una sesión ya, así que ellos ya están listos para eso. Voy a compartir mi pantalla y voy a poner el enlace en el chat para que puedan ver cómo se pueden inscribir. Las sesiones individuales de ayuda técnica, estamos usando una hoja de Google para inscribirse para esos. Si pueden ver la hoja en mi pantalla, puede decidir más o menos cuándo en este proceso quiere recibir usted ayuda más específica, y puede seleccionar un día y una hora. Ponga su nombre y le vamos a mandar una invitación del calendario.